Hola amigos y amigas de la aventura de ser mamá y papá. Mi nombre es Karen y el día de hoy les voy a hablar acerca del curso psicoprofiláctico. Pero muchos se preguntarán qué es el curso psicoprofiláctico. Es el curso de preparación que tiene que llevar las mamitas embarazadas a partir del quinto mes. Pero ¿qué se enseña en este curso? No solo se enseña que las mamás tengan que tener un parto vaginal, sino que es una experiencia de aprendizaje integral de la pareja para hacer que su nacimiento, que su lactancia y que su embarazo sea un momento único, completo e irrepetible. ¿Qué contiene este curso? Tiene tres ejes, lo que es el área cognitiva, el área física y el área emocional. ¿Cuáles son los temas que abordan los cursos de preparación para el parto o la cesárea? Porque hay algunas mamás que deciden tener su parto por cesárea. ¿Qué incluye? El primer punto es los cambios físicos durante el embarazo, todos los cambios que va a tener la mamá, y el más importante pues es su agrandamiento y cómo todos sus órganos se van movilizando de un lado para el otro y todos los cambios que ella va a sentir. ¿Qué más vamos a ver? ¿Cuáles son las contracciones falsas? ¿Cuáles son las contracciones verdaderas? ¿Por qué yo entro al hospital y me devuelven? ¿Cuáles son las técnicas de relajación y respiración que tengo que tener durante mi labor de parto? Los ejercicios que yo voy a realizar para tonificar todos esos músculos que van a estar relacionados durante toda la labor de parto y durante todo el embarazo. Los signos de alarma que va a tener la mamá para cuando sepan que tienen que acudir inmediatamente a un centro médico o llamar a su doctor. Y cuál es la recuperación que tiene que tener la mamá después del parto o después de una cesárea. Otros puntos que se tratan dentro del curso de preparación para el parto o la cesárea son los cuidados del recién nacido que va a recibir apenas nace, los cuidados del recién nacido en la casa, la lactancia, nutrición y muchos otros temas que son muy importantes para la formación integral como padres, para que se sientan más empoderados cuando ya tengan a su bebito en casa. Les aconsejo a todas las mamás y papás que están esperando un bebito que busquen el curso que mejor se acople a todas sus necesidades. Para mí fue un gusto estar aquí en Aventura de Ser Mamá y Papá. Nos vemos en una próxima ocasión.